Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Chicas, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Miss, buenas noches, sí la escuchamos. Ah, ok. Buenas noches, Miss, buenas noches, compañeras. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches, Miss. Buenas noches, chicas, buenas noches. A ver, voy a aceptar a sus compañeras para dar inicio. Mis buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Listo, a ver. Listo, buenas noches. Pero ¿cómo lo representas? No, primero con números. Primero he visto que es. Primero es número. Dos, primero número. A ver. ¿Qué? Un número que te salga primero. Cero. ¿Cómo haces primero? ¿Cómo representas? Buenas noches, chicas, a todas. Buenas noches. Nos toca las interacciones de calidad en la primera infancia 2, ¿no? No sé, chicas, ustedes han escuchado las interacciones positivas y negativas. 10 menos 1, que viene a ser igual a 9, y igual a... No sé si ustedes han escuchado que las interacciones positivas es donde forman el autoestima y la personalidad. En las interacciones positivas a los niños, ¿no? ¿Cómo podemos tratar una verdadera interacción? Porque ya la semana pasada, a ver, la semana pasada hemos hablado de las interacciones de calidad. ¿Qué es, verdad? Entonces, ahora estamos hablando de las interacciones positivas y negativas en los niños. ¿Qué es lo que va a marcar las interacciones positivas y negativas? Chicas, escríbanme. Si de repente tienen el micro activado, no quiere decir que van a participar, chicas. Escríbanme, ya saben. Ya saben, escríbanme. Así que no me levanten la manito porque no voy a dar opción a que me hablen. Acuérdense. Escríbanme. Después ya voy a dar chance para que ustedes puedan hablar, como siempre lo hago. Ya saben ustedes ya. Uh-huh.
Miren, los niños y niñas necesitan interactuar entre ellos y con adultos. ¿Será muy importante que los niños interactúen con los demás niños y con los adultos? ¿Será una interacción, aparte de ser una interacción positiva, será bueno? ¿Qué me dicen? Buenas noches. Exacto, Eliana. Se relacionan con niños de su edad, ¿no es cierto? De repente nosotros como adultos no van a tener un mismo pensamiento, porque nosotros no pensamos como los niños, ¿no es cierto? Igual que nosotros no pensamos como los niños. Los adultos no pensamos como los niños. Y los niños, acuérdense que dije que los niños tienen una mentalidad, pues, de que va más allá, pues, ¿no? Si ellos pueden estar en una nube voladora, van a imaginar que están en una nube voladora, ¿no es cierto? Mientras tanto, nosotros no, pues, ¿no? Nosotros sí estamos acá en la tierra, pisamos la tierra, pues, ¿no? Ajá, muy bien, Isaida. Las interacciones positivas son aquellas en donde dos individuos. Ajá. Muy bien, Mariluz. O sea, es importante porque ellos se van a ir desenvolviendo poco a poco. Por eso que ustedes, no sé si ustedes han visto cuando es en el colegio, no conocen, ¿no es cierto? Los primeros días no se conoce a nadie. Pero después, poco a poco, ellos dicen, mi amigo, mi amiga ya vino con el juego, con él. ¿No? ¿Por qué? Porque están interactuando. Entonces, en esa interacción conversan. ¿Te gustan los dinosaurios? Porque a los niños la mayoría les gustan los dinosaurios. ¿Te gustan los dinosaurios? Y dicen, sí, sí, ay, a mí también, entonces voy a traer. Entonces hay día en que la Miss deja traer juguetes, ¿no es cierto? Ahí solamente hay un solo día que la Miss deja traer juguetes al salón. Entonces ese día como que concuerdan, ¿no? Mira mi dinosaurio, mira, uy, y interactuaron muy bien, ¿no es cierto? Igual las niñas juegan de repente a las muñecas, que es más común, ¿no? Las muñecas, las Barbies están ahí con los peinados, que el cabello, ¿no? Que el, creo que también está con todo el maquillaje para niños. Y uy, las amigas están felices. Entonces están interactuando. Exacto, muy bien, Diana. Claro que sí, porque ya están interactuando. Entonces ya ellos, ya no es uno, sino son dos. Entonces eso va a ser una interacción positiva. Eso va a ser una interacción positiva porque están interactuando. ¿Ven? Como acá, las interacciones positivas permiten que el niño o niña se desarrolle social y emocionalmente, promoviendo habilidades positivas, ¿no? También, no sé si ustedes han visto, bueno, ¿no? Acá en este caso que hay profesoras que sí, ¿no? Que, o sea, que les dan opciones a que los niños participen. Pero hay profesoras en que cuando quieren participar los niños los callan. Y dicen, no, después. Después, entonces vamos a decir que esas son interacciones negativas, porque no dejan que el niño pueda interactuar, y les acabo de decir que es muy importante, exacto, Delia, lo estamos limitando, entonces el niño ya no va a poder interactuar, porque él emocionado, como quien levanta la mano, ¿no?, para querer participar, ¿no?, pero la Miss le dice, ¿no?, después, como que el niño se quedó y, ¿no?, baja la manito, pero ya no tiene esa confianza de querer de querer interactuar, ya no va a querer. Y después cuando pueda hacer que le digamos, ya, Rodriguito, ¿qué me querías decir? Participa, como que, exacto, Margarita, va a tener ese temor y no va a querer participar. Entonces como que se va a quedar cohibido y va a decir, no, ya no, ya me olvidé.
porque por temor a la Miss, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como la Miss a varias veces le decía, después, o espérate, ¿no? Que a veces nos pasa, a veces en clases cuando estamos un poquito apuradas sin darnos cuenta, espérate un ratito, ahorita tengo que participar, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener ese cuidado, porque tenemos que dejar, así nos gane, pero que el niño hable, que diga lo que quiere expresarse, ¿no? Yo sé que a veces dicen, ay, pero están hablando cosas que no tienen nada que ver al tema. Sí, lo sé, porque suele pasar. Pero es bueno dejar que hablen, ¿no? Que te hablen, que es algo cortito. Y de ahí, ay, mi amor, muy bien, entonces seguimos con la clase, ¿ven? Como que lo cortamos, pero sutilmente, ¿no? No radicalmente, como que, no, después, espérate, no. Si no, lo cortamos sutilmente, ¿no? Ay, mi amor, muy bien, qué bueno. Entonces, ¿qué te parece? Seguimos con la clase. Entonces, ya tú le estás cortando con amor y cariño, ¿no es cierto? Entonces, ya como que el niño, ay, a mí ya, ¿no? Pero si tú lo vas a tratar y decir, ay, ¿sabes qué? Después, espérate, ¿no? Como que el niño, uno que se va a asustar, ¿no? Otro como que se va a quedar calladito y ya no va a querer participar. Entonces, son interacciones positivas con interacciones negativas. Exacto. 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 Y acuérdense que la edad que ellos están en el colegio, tanto en el colegio o en la sociedad, siempre es bueno dejar que los niños hablen, ¿no? A veces cuando estamos ahí conversando, como se dice, no sé si le han pasado, están ahí conversando con la vecina, con la tía, con la mamá, ¿no? Como decimos nosotros, ¿no? Chismeando, y los niños se meten. ¿Qué decimos? Oye, cállate que tú no sabes. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Ya, ahora más rato me comentas tu anécdota, Eliana. No te preocupes, ahora más ratito me comentas. Porque les cuento, chicas. Exacto. También sucede el caso eso, como dice Isaida, ¿no? Hay niños que saben bastante y quieren participar en todo momento, ¿no? Entonces, como que nosotros damos chance a los que no participan, ¿no? Eso sí es verdad, eso es muy cierto. Pero, ¿qué hacemos en este caso? Así como yo lo corté sutilmente, igual sutilmente le decimos, mi amor, ¿qué te parece? Mira, tú has participado, entonces yo sé que tú sabes, entonces vamos a dar opción a los demás niños, que los demás niños hablen, y tú me vas a ayudar, tú me vas a decir quién sabe y quién no sabe, de acuerdo a la respuesta. Entonces también ahí lo estás parando sutilmente, porque le estás diciendo en pocas palabras, ¿no?, que ya participó y que pues ya no hable, pero lo estás cambiando en algo, lo estás, como se dice, lo estás acomodando en algo sutil y bonito, ¿no? No como las personas te cortan de manera de que, pues, espérate, no, después, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que tener ese cuidado. No, yo sé que a veces estamos apuradas en el momento de la clase porque la hora avanza y me ha pasado. Pero lastimosamente, chicas, nos atrasamos y yo también puedo decir que también me atraso porque tengo que dar opción a que los niños hablen. Y ojo, si tú ya preguntaste a uno y cometes el error de decir todos van a hablar, entonces a todos los tienes que hacer hablar. Porque si no después, Miss, a mí no me preguntó, pero sí, al niñito sí. ¿Y por qué siempre a él sí lo deja participar y a mí no? Ahí sin darnos cuenta estamos creando un conflicto, y ahí estamos teniendo que los niños como que rechacen, como quien diciendo tenemos nuestros preferidos, ¿no? Porque a veces así hablan las mamás, porque es su preferido de la Miss, pues. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, si es a todos, es a todos. Exacto, darles oportunidades inteligentemente, no interacciones. Exacto, estamos creando una interacción negativa, ¿no? No, muy bien, pero sutilmente, como les digo, siempre. Yo sé que ustedes lo van a poder manejar sutilmente,
y cambiando, solamente tiene que cambiar su entorno de cómo lo hablan. Nada más, chicas, nada más. O sea, a veces dicen, ay, pero mis, ¿cómo? Cámbienlo, así como yo lo pude cambiar. Así va a ser bien fácil. Solamente en vez de decirle, no, radical, de que no, ¿sabes qué? Espérate. Entonces lo cambias, ¿no? Ay, mi amor, que mira. Entonces ahí uno lo endulces y también le cortas sutilmente. ¿Ven, chicas? Todo es un... Todos tienen que ver cómo interactúan. Todo de acuerdo a eso. ¿Ven? A ver, seguimos. Ajá. A ver, chicas, lo que yo les estaba... Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Cuando estamos de repente, ahorita hay cosas en que también se nos puede escapar, ¿no? Se nos puede escapar de las manos, ¿no? Y en el caso, como tú dices, en el Zoom, también puede pasar, ¿no? Que callan a los niños, ¿no? Pero ahí tú por eso, así como de repente tú escuchas que hay que callan, que esto, entonces tú ahí puedes... O sea, y se puedes meter una cucharita, ¿no? Y al finalizar, ya, porque ahí mismo no, sino al finalizar tú le puedes decir, ¿no? Que dejen que los niños hablen, los niños todos tienen que participar, mamitas, a tener un poquito más de paciencia con los pequeños. Entonces ahí es donde tú puedes hablar en general, porque si de repente vas a hablar con una sola mamá de la que le dijo cállate, como que también tú te vas a ganar el conflicto y va a decir, ay, usted no se meta, ¿no? Porque también te pueden decir eso. Pero si ya viste que ya, bueno, te quedaron minutos y ya acabaste tu clase, aprovecha y hablen en general. Mamitas, tengan más paciencia, ¿no? Todos los niños tienen que hablar. Yo voy a escuchar a todos. Por favor, no callen a sus pequeños. Yo voy a escuchar a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué hago, chicas? Yo cuando hago mi clase, ellos ya saben, todos están con sus micros apagados. Cuando yo quiero que participen, yo llamo, así como hago con ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le digo, pregunto, ¿no? ¿Qué vocal puse en la pizarra? ¿No? Entonces, por ejemplo, llamo, ¿no? Niña Margarita, ¿ya qué vocal puse en la pizarra? Entonces, la niña, ¿qué hace? Prende su micro y me dice qué vocal es. Entonces, ellos se han acostumbrado a hacer eso, ¿no? Y así sutilmente les he dicho, porque a veces me prendían los micros, chicas, me están rayando la pantalla, tengan cuidado. A veces prendían sus micros y hablaban. Entonces yo sutilmente les decía, uy, el niño que no llamo y participa, el niño que yo llamo y participa, ojo, chicos, ah, miren, yo ya no los vuelvo a llamar. ¿Por qué? Porque están interrumpiendo a los amigos. Entonces ya sutilmente les estás diciendo. Entonces a veces, pero mis, ya, una vez más, pero ten cuidado. Yo sé que tú sabes, pero tienes que dar oportunidad a todos. Entonces ya ahí como que ya te voy a dar una segunda oportunidad. Lo vuelves a hacer, ahí sí ya no hay oportunidades, ¿ah? Entonces ahí ya como que lo piensan, ¿no? Así trabajo con ellos para que todos puedan interactuar. Como les he dicho, todos interactúan. Si tú dices todos, todos. Todos, chicas, no que por el tiempo me faltó uno, que no pude, no. Te pasarás un poco de tiempo, pero tienes que hacer que a todos hablen. Ahora, ¿será importante las interacciones positivas? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Será importante? Ajá, ¿por qué? Acuérdense que quiero que me pongan sí, no, pero ¿por qué? Porque es importante. Ajá. Sí, chicas, no sé quién me ha rayado la pantalla, chicas. Por favor, el que me ha rayado, bórreme la pantalla. Yo creo que no estoy con niñas de inicial, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Por qué desarrollan toda la
emocional, a crear. Ah. Ajá, para poderse comunicar, ¿no? Chicas, hay un audio, tengan cuidado. Desarrollan su creatividad. Ajá. Es muy importante que los niños interactúen, chicas, y no cohibirlos, porque también he visto que cuando quieren interactuar o comunicarse con los amiguitos están como que no te le acerques, porque he visto varias mamás que dicen no te le acerques, no le hables, ¿no? O no te pegues cabeza con cabeza. Es como que ya el niño, ¡ah! No, mi mamá me ha dicho que no me pegue, ¿no? Mi mamá me ha dicho como que no me acerque. Entonces, ¿cómo interactúan? Ajá, exacto, también desarrollan sus emociones, ¿no? Desarrollan también sus emociones porque cuando juegan se ríen, a veces pelean como todo niño, ¿no? A veces se piconean, pelean, ¡ah, ya! Se separan y al rato están volviéndose a hablar. No pasa, suele pasar. Ajá, acá tengo ejemplos, pero, chicas, ¿a qué va? Exacto, muy bien, Isaida, claro, y también, claro, demuestran sus habilidades y adquieren conocimientos. Muy bien, Isaida. ¿Qué es lo que quiero? A ver, chicas, a ver, voy a dejar de compartir para explicar qué es lo que quiero. A ver, chicas. Ahorita somos 59. Bueno, somos 59. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a consistir hoy día? Las voy a agrupar. Vamos a hacer grupitos. ¿Y qué es lo que quiero? Me van a buscar. Voy a hacer tres grupos. Quiero que me busquen. Ya. 4 interacciones positivas y 4 interacciones negativas. Y ojo, no tiene que hacer de los ejemplos que yo estoy poniendo. Tienen que buscar así diferentes ejemplos que sean de niños, ¿sí? Que sean de niños. Ahorita yo les he puesto varios ejemplos, les he dicho, ¿cierto? Les he dicho que mira que este ejemplo, que el otro ejemplo, ya les he dicho. Pero, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes me busquen 4 ejemplos. Acá yo tengo ejemplos, chicas. Si quieren, se los sigo compartiendo, pero ojo, no tiene que ser igual. De los ejemplos que yo he dado, no tiene que ser igual. Exacto, muy bien, Lisbeth. Así son más seguros. Se pueden equivocar. Yo igualito, como les digo también a ustedes, chicas, participen. No importa que se equivoquen, pero participaron, ¿no es cierto? Y se les puede decir muy bien, o también te puedo decir, mira, tenemos que corregir acá, modificarlo para que lo corrijas, ¿no? Para que de lo que te has equivocado te pueda salir bien y ayudarlo. No es de decir, ah, no, está mal, vuélvelo a hacer. Tampoco. Tenemos que saber cómo decirles también que se han equivocado. Exacto. No repetir el mismo ejemplo que yo les he dado, ¿sí? Ok, chicas, está bien. Voy a compartir. Ojo, van a tener tiempo de 20 minutos. Creo que es suficiente para que puedan buscar. Yo creo que sí, 20 minutos. Porque todavía tenemos hasta las 7:50, así que todavía tienen tiempo. 20 minutos. Ajá, yo voy a crear los grupos, Manuel, no se preocupen. Yo voy a crear los grupos, ustedes van a aceptar y se van a ir. Ustedes se van a ir a los grupos y ahí van a conversar. Ojo, yo voy a estar entrando a los grupos, así que yo quiero que todos participen, porque a mí me gustaría, así como ustedes me ven, también yo poder verlos. Entonces también quiero que todos participen, no solamente que uno o dos o tres den ideas, sino todos. Todos. A ver, voy a seguir compartiendo.
ojo, vuelvo a repetir, no tiene que ser a lo que yo estoy poniendo. A ver. Miren, acá tengo interacciones positivas entre la docente y niños y niñas. También saben que el saludar también es una interacción positiva, ¿no es cierto? Porque los niños vienen emocionados a ver a su Miss, ¿no? Y con una emoción te dicen, buenos días o good morning, Miss, ¿no? Entonces siempre es bueno contestarle, porque a veces los niños vienen emocionados a saludar. ¿Y qué pasa? A veces nosotros, porque estamos apuradas, no les saludamos. Entonces, como que el niño está esperando que tú también le digas buenos días o good morning, pero no te escucha, ¿no? Y a veces he visto que a veces te repiten otra vez, ¿no? Te dicen buenos días, good morning, y tú ya siéntate, que está tu juguete, juega. Y como que el niño está molesta la mis conmigo, ¿no? Eso es lo que él piensa, ¿no? Estará molesta la mis conmigo, ¿por qué no me saludó? ¿Por qué no me dijo buenos días? ¿No? Pues pasa. No nos damos cuenta, ¿no? A veces por el apuro, ya, siéntate, siéntate, ya, acá está, mira, juega, juega, ¿no? Y ese visto, porque a veces, cuando tenemos auxiliares, y a veces las auxiliares llegan tarde o se ausentan, entonces tenemos ese problema, ¿no? De que tenemos que estar en el salón, a veces tenemos que estar en la puerta, tenemos que estar aquí y allá, ¿no es cierto? Y a veces es un caos, pero tenemos que tener cuidado. Así tenemos apuradas, tenemos que saludarlos a todos con el mismo cariño, ¿no? Buenos días, good morning, ¿cómo estás? ¿No? ¿No? Y su abrazo. Claro que ahorita no se puede abrazar, ¿no? Pero siempre saludar a todos los niños. Ajá, ven, tratar a todos los niños por igual, dejando los perjuicios, ¿no? Lo que yo les decía a todos, no es que estoy apurada, no lo voy a hacer, o de repente a uno le digo buenos días y a otro no lo saludo y también se da cuenta. Y ojo, y peor aún, si la mamá te escuchó, uy, ¿no? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque a veces tú en el apuro no saludas, lo recibes y ya, pasa mi amor, y como que la mamá, oye, ¿y por qué no saludó a mi hijo? Entonces ya ahí de repente dice, ¿no? ¿Qué pasó? De repente tuvo un problema y no saluda a mi hijo, ¿cómo se comportará en el salón? Ya comienzan a especular, ¿no es cierto? Y empiezan a especular. Entonces, eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿ve? Mirar a los ojos cuando les hables y cuando se les escucha también. Ajá, ¿a qué es otra cosa? A veces cuando nosotros hablamos con los niños, estamos hablando, pero estamos haciendo otras cosas y nos ha pasado, ¿no? No, a veces tú le dices, ¿qué tal tu clase? Y tú estás revisando tus tareas. Entonces, ¿cómo interactúas con tu niño? ¿No? Siempre es importante verlo. Mi amor, ¿qué tal tu clase? No, igual con tus hijos. ¿Qué tal tus clases, mi amor? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal te ha ido? ¿No? Míralos y que ellos te vean. Y cuando ellos te hablen, tú también míralos. Siempre es bueno mirarlos. No es de que, ay, no, no los veo, no los voy a, o estoy ocupada haciendo mis cosas, no. Porque desde ahí ya estoy haciendo una mala interacción. Chicas, ¿sigo con los ejemplos o ya no? Exacto, ponerle mucha atención cuando nos hablan. Ojo que no tiene que ser lo mismo que yo estoy hablando, ¿eh? Así que ustedes me dirán, ¿sigo con los ejemplos o ya no? Para saber un poquito más. Ok, me dicen, no, Miss, me dicen. Ya, a ver. Uno más, ¿ya?
uno más y ahí paramos, porque también tengo que dejarlas agrupar y todo eso y nos va a faltar un poco de tiempo para poderlas escuchar a todas. Ajá, acá tenemos, claro, pero negativas también les estoy explicando, positivas y negativas. El no mirar a tu niño, esa es una interacción ya negativa, cuando lo mires a los ojos. Ajá, miren, la gente con actitud positiva con facilidad encontrará que hay algo bueno que reconocer. No, porque a veces los chicos que tienen una interacción positiva, pues te dicen, ¿no? Vamos a jugar, vamos a hacer eso. Pero uno que tiene una activación negativa, una interacción negativa, como que, ay, no, no quiero jugar. No, no quiero, pues no quiero. ¿Por qué? Porque algo pasó, ¿no? Porque a veces nosotros, o nosotros también nos pasa, ¿no? Que estamos un poquito malhumoradas, pero malhumoradas no porque a veces dicen, no, porque has amanecido así. No, no es por eso. No es por eso, sino porque algo ha pasado. Entonces siempre es bueno estar con su y decir, ¿qué te ha pasado? Exacto, muy bien, Evan. ¿Y cómo estás? No te he visto. Cuando hay niños que no hablan. Exacto. Cuando hay niños que tú los veas que son calladitos y que no hablan, a ellos son los que más tienes que preguntarle y acercarte. No quedarte con los niños que hablan, porque yo he visto que hay misses que prefieren con los que participan. Ahí está, que les pregunta, que interactúa, ¿no? Bien, bien, porque eso podríamos decir que nos sirve para cuando hagamos un concurso y todo eso. Pero no es una buena interacción. Desde ahí ya estamos haciendo una interacción negativa, porque lo estamos dejando de lado al niño que no habla. Entonces ya desde ahí también tenemos que tener cuidado en esa parte. Ahí también estamos haciendo una interacción negativa. Exacto, muy bien, Delia. ¿No? Exacto. Y siempre es bueno reconocerlos a todos, chicas. No solamente a uno, sino a todos. ¿No? Y también, pues, las interacciones positivas tienen una buena autoestima también. Pero una negativa tiene una baja autoestima. No sé si ustedes han visto cuando el niño a veces te dice, no siendo niño, te dice, mi, soy gordita. O soy fea, me han dicho que soy fea. Entonces, miren, ahí está una interacción negativa, porque no tiene una buena autoestima. Muy bien, chicas. Entonces, ahora sí voy a formar los grupos. Ya saben, 4-4, solo 20 minutos. A ver. Oh. A ver. Ya, a ver. Mi Anita. Sí, Miss, buenas noches, ¿me escucha? Sí, mi Anita, buenas noches. Abajo tiene opción para crear grupos, ¿verdad? Porque yo no la tengo. Participantes. A ver, un ratito. ¿Desea crear los grupos, Miss, para abrir diferentes salas, correcto? Sí, correcto, porque acá no me sale acá ahorita. Usted me lo puede crear, Miss, como no estoy ahorita en la, no soy la anfitriona, entonces no tengo opción para crear los grupos. Claro, Miss, para la siguiente clase, por favor, porque mi Yomara también está, saturadita. Ah, ok. Yo tampoco no tengo opción de aquí. Sí, por favor. Ya. Y a las chicas les explica, porque entiendo que se separan por grupos, ¿verdad? Sí, separamos por grupos, sino que como ahorita no tengo la opción, sino yo lo puedo crear. Ay, listo. Entonces, más interesante aún, las chicas para la próxima clase les explica a usted cómo es. Todo, para que estén preparadas, okay. No falten. Porque es algo diferente, que he visto que hagan otros docentes. Ok, mi Anita. Listo. Gracias. Bueno, chicas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no podemos ahorita crear los grupos, chicas, pero para la otra clase sí, porque vamos a interactuar entre nosotras. Así que no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que quiero, chicas? Para no quitarles la ilusión, ¿qué vamos a hacer? Quiero que ustedes piensen, ustedes mismas piensen. Yo voy a ir preguntando, ustedes van a ir pensando. 4 interacciones positivas y 4 interacciones negativas. Ojo, así como me dijeron por ahí, que pregunte a los que no participan. Así que por ahí me están dando ideas. Así que yo sé quiénes son las chicas que participan y sé las chicas que no participan. Así que las chicas que no participan son las que ahora me van a participar. Así que vayan pensando. Vayan pensando. 4 positivas y 4 negativas. A ver. Les voy a dar 5 minutos. 5 minutos, chicas. ¿Michita es para ahorita? Sí, es para ahorita. ¿Mi Verónica? ¿Mi llamada, perdón? Sí, mi Cenita, dígame. ¿Mi llamada? ¿Cómo? No. Ah, ya. Escuché. Perdón. No. No, solamente niños, niños nada más. Estamos hablando de niños. Voy a dar cuenta regresiva, chicas, ¿ah? Así. 4.
Va tres. Por favor, no se me saquen los cabellos, por favor, ¿ah? Misita, en que mi internet es muy lento y no me ayuda para nada. Pero tranquila ahí, vamos ahí, tranquila ahí. Va a haber un montón de ejemplos, ¿ah? Hay un montón de ejemplos, así que tranquila, tranquila. ¿Qué nombre es usted? En romano. Sigo en dos. No, pero no vas a poner 100. ¿Qué vas a poner? 50. Mm-hmm. La verdad que está mal, pero recuento mal. Más. Uno. Más 10. Más. Qué miedo, mi. Más uno. Ya. Entonces le pones. Ajá. Cuatro interacciones positivas y cuatro interacciones negativas. Ajá. Sigo en retroceso, a ver. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y listas. Por ahí vi a mi primera víctima. Me levantó la manito, creo, sí. Dorian. A ver, Dorian, puedes hablar. ¿Me escuchas, Dorian? ¿Cómo lo representas? 50, ¿cómo se representa? Creo que no me escucha. A ver, Mariluz. Profesora, sí, disculpe. Lo que pasa es como estoy con el bebé, ¿me escucha? Ah, ok. ¿Tú eres Dorian? No, profesora, disculpe. Es que como mi hijo también tiene clases, me hacen poner su nombre. Y a veces, como utilizamos la misma computadora, el celular, se me ha olvidado cambiar mi nombre. Pero ahí ok. María Cantoral. Ok, sí, ahí sale María Cantoral. Ah, ya. Ah, pero yo soy Dorian. Ah, es que estoy conectada con la computadora y el celular. Ah, lo voy okay. Escuchando mientras me levanto, como tengo el bebé. Ya. Bueno, disculpe, lo que pasa como con el bebé no se puede escuchar muy bien las clases. Es un poco complicado. Ya, usted estaba hablando sobre las interacciones positivas y negativas en el aula, sobre los niños. Ya. Bueno, acá tengo. Interacciones positivas, cantarles, ¿no? Hacerle que el niño, que cuando él esté cantando, porque a los niños siempre les gusta cantar, hacernos partícipes de su canto, ¿ya? Otra interacción positiva es participar en sus emociones, ¿no? A veces, por ejemplo, el niño, bueno, para mí es positivo, por ejemplo, si el niño está llorando, dejarlo que él llore y decirle que es bueno, No gritarle por llorar, ¿no? Que es bueno que él se exprese. Es una interacción positiva. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escucho. Ah, profesora, disculpe. Ya. Aparte, otra interacción positiva es cuando van a comer su fruta, ¿no? Cuando van a comer, aparte de enseñarles, una interacción positiva es que ellos valoren los alimentos, que sepan, ¿no? El por qué. Ay, profesora, disculpe, el bebé está que me molesta. Ya. Otra sería, a ver, por ejemplo, una interacción negativa para mí sería, por ejemplo, decir, los niños buenos no gritan. Es una interacción para mí negativa, ¿no? Y decirles también, a ver, si te portas mal, Dios te va a castigar. Eso a veces las profesoras recurren a eso, pero cuando ven que el niño es demasiado inquieto, se mueve por todo lado, a veces tienen ese error de decir eso. Ajá, muy bien, María. Bueno, a ver, profesora, disculpe. No te preocupes, María, listo.
Yo te entiendo, y su bebé está bien, ha participado y muy bien, ¿no? A veces nos suele pasar, o a veces decimos eso, a veces decimos cosas que si no nos ponemos a pensar o nos ponemos a pensar después como que, uy, no, acá nos equivocamos, ¿no? Muy bien, María. A ver. A ver. A ver, voy a probar con, a ver, voy acá. A ver, Rosa Beatriz. A ver, con Rosa Beatriz. El año de tu nacimiento. Chicas, yo he dicho que así no me levanten la mano, yo voy a llamar. Así que, personas que yo vea que no me han hablado, porque yo sé quién. Chicas y qué chicos son participativos, sé los que están hablando, sé quiénes participan, los que interactúan. Es a los chicos que a veces no me interactúan, no hablan, ellos son los que los estoy llamando. Se escucha ahora. Su volumen se bajó. Mis, buenas noches. Hola, Mis. No se escucha. Buenas noches. ¿Me escucha? Mis, buenas noches. Te escucho. Te escucho, Rosa. Disculpa la tardanza, Miss. Disculpa la tardanza. No te preocupes, Rosa. Ya. Como estábamos hablando de las interacciones positivas, puede ser negativa, primero voy a decir, cuando la maestra diga, el que no hace la tarea no sale a recreo. Es negativa porque al niño le está como traumando un poco de que tengo que hacer la tarea así rápido, si no, no salgo a recreo o no jugar. Es un tema ahí, ¿no? Porque siempre a veces hasta en casa nos pasa que las mamás a veces, si no haces esto, no te voy a dar un dulce, no vas a salir. Así hacemos en casa, también nos pasa. Y una interacción positiva sería que la maestra le diría al niño, los que no, los que hacen la tarea, les voy a dar un premio, diría, un premio. Y los niños van a estar atentos con el premio, que van a querer la tarea hacer con ganas porque van a recibir su premio. Eso es todo, Miss. Gracias. Ok, Rosa, está bien, ahí ya está participando, muy bien. Sí, eso es lo que también a veces pasa, ¿no? Nosotros queremos premiar a nuestros niños porque hacen la tarea. O he escuchado que a veces, la tarea, mira, y tal, a mí te está mirando. La tarea, y si haces la tarea, te voy a dejar ver televisión, o te voy a dar el dulce que tú quieres. Y a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero no está bien, porque no es bueno. No es bueno condicionar a los niños con algo, porque imagínense cuando van creciendo, entonces, ¿qué va a ser? Ya no va a ser el dulce, ya no va a ser el televisor. ¿Qué te van a pedir? ¿Un celular, un televisor y qué? ¿Se los vas a poder comprar? Muy profesora, bien. Profesora, ¿puedo opinar un poquito? Ya, está bien lo que usted me ha dicho sobre, bueno, de la compañera sobre la recompensa, está mal, pero una forma
de recompensa malo es darle, como usted dice, ¿no? Si le das caramelo, cada vez va a querer, ya, si hago algo, entonces me va a dar esto, siempre me interesa. Pero hay otro tipo de recompensa, ¿cómo sería ahora la recompensa? Felicitándolo. Exacto, ¿no? Eso sería otro tipo de recompensa, ya en la cual no es, entonces, cada vez que él haga, felicitarle por haber logrado, haber terminado, hecho su... Bueno, es mi punto, no sé si estoy bien o no. No, sí, estás bien, porque tú le puedes felicitar, o como quien dice, les puedes dar, he visto que también los premian con stickers, ¿no? Mira, si te portas bien, te pongo tu sticker. Y he visto que también le ponen en la pared unos cuadritos, ¿no es cierto? Como quien, ¿qué tal te portaste hoy día? Entonces el niño se pone feliz cuando dice, ¡ay, me porté bien, mamá! Entonces voy a poner mi sticker. Ahí son interacciones positivas, porque no lo estás premiando con algo, sino lo estás premiando con un sticker, una carita feliz. Ajá, muy bien. Uh-huh. Muy bien, María. A ver, me voy con... A ver. A ver, Eliana Gutiérrez. Hola, Miss. Mis interacciones positivas para los niños, una de ellas sería que se laven las manos antes de comer. Y la incorrecta sería, no, la negativa, mejor dicho, no podrán comer hasta que no se laven las manos. Bueno, la siguiente es, ordena tu cuarto antes de salir a jugar. Y la negativa sería que no hay posibilidades de salir a jugar mientras que no ordenes tu cuarto, no dobles tu ropa y ordenes tus cuadernos, ¿no? Como siempre se les pone un tate quieto a los niños. Ya, la tercera sería, levanten la mano para preguntar, para opinar, para pedir algún permiso. Esto es en caso de que esté en el salón, en el aula, ¿no? Sí, y lo incorrecto, lo negativo sería, si desea hacer una pregunta, educadamente se debería levantar la mano en primer lugar. Y la última, la cuarta en el positivo, la interacción positiva sería, báñate antes de ver la tele. Porque no puede estar sucio sentado en el mueble, ¿no? O tal vez se va a ver tele en el cuarto y no puede ir con la ropa sucia. Y lo negativo sería, ¿no? Para poder ver la tele hay que cumplir ante todo con los requisitos de limpieza básica. Como le estoy volviendo a repetir, que se tiene que bañar, su aseo personal y... limpio, ya tienen que acostarse a la cama, ¿no? Porque va a ensuciar la sábana. Eso es todo, Miss. Ok. A ver, me voy con Tania Córdoba. Miss, buenas noches. Buenas noches, compañeras. Hola, Tania. Tania. Ya. ¿Sí? Interacciones negativas. A veces nosotros nos damos cuenta que los niños no todos traen lonchera nutritiva. Entonces, una interacción negativa puede ser llamarle de repente la atención al niño, ¿por qué has traído esto? Esto no es alimento nutritivo. A veces tenemos ese error de decirle al niño y no a veces a las mamás. Otra interacción negativa, a veces hay niños que llegan al colegio, llegan al jardín, todos desarreglados, ¿no? O sea, no, de repente la ropita o el cabellito o no está peinado. Y a veces también cometemos errores o hacemos interacciones negativas al llamar la atención al niño o decirle, ¿por qué vienes así? Que debes arreglarte.
ese puede ser una interacción, es una interacción negativa. Ahí también cuando llegan tarde, incluso también llegan tarde y demás, a veces nos damos, sin darnos cuenta, a veces a los niños más lo corregimos a no a la mamá, ¿no? Y interacción positiva, a veces cuando los niños en el momento de cantar, de jugar, es buena la interacción positiva al interactuar con todos. Como les digo, al momento de jugar con todos, ya nos agarramos la manito, una interacción positiva. Otro, cuando a veces los niños, cuando al momento de hacer la tarea, de repente cuando estén pintando, ¿no?, dibujando, aunque de repente uno ha hecho de repente un puntito o de repente una rayita, felicitarlo, qué bonito hiciste, qué cosa es, ya bueno, los niños ya a su manera nos van a contar, nos cuentan, ¿no? Esto es, me hice dibujado de repente un elefante, ¿no? Un puntito, y felicitarlos, decirles, oye, sí, hiciste muy bien, lo pintaste muy bien, una interacción positiva. Luego también puede ser una interacción positiva, es cuando en el momento que de repente se confunden o alguna cosa hacen mal, decirles, está bien, lo hiciste bien, pero ahora vamos a hacerlo así y te va a salir mucho mejor. O sea, animarlos, ¿no? Así es, Miss. Gracias. Muy bien, Tania. A ver, Sara López. Buenas noches, Miss. Ya, a ver, las positivas, ¿no? Motivar al niño a que participe. Luego también podemos poner en el aula darles a los niños diferentes responsabilidades. Por ejemplo, desde que inicie la mañana, ¿no? A ver, niño tal, me va a ayudar a sacar los juguetes. Luego, niño tal, ordenas las crayolas, ¿no? Y así el niño también va a aprender a ser responsable ya en su casa. Puedo interactuar con cada niño, ¿no? La profesora tiene que motivarlos, ¿no? Bueno, las negativas, no dejar que el niño participe, no prestarles la atención, ignorarlos cuando ellos opinan. Por ejemplo, algo chiquito. Tengo una vecinita que está en segundo de primaria, le pidieron que haga sus normas de convivencia. Y ella con tanto sacrificio lo hizo, ¿no? O sea, como ella pudo. ¿Y qué le contestó la Miss? Tu trabajo está horrible. A la próxima me lo haces mejor. Ahorita te van a dar un 5. Y ella agarró y se puso mal y me dice a mí, mi profesora dice que está feo. Yo le digo, pero ¿por qué feo si está bonito? De repente a la próxima ya le vas a poner una florcita por acá, o le metes una nubecita, pero tu trabajo está bonito, y a tu profesora está loca, no le hagas caso, le dije, porque hasta se puso a llorar, porque que la profesora le había dicho que su trabajo estaba horrible y que no le gustó, vuélvelo a hacer. Y ella no lo hizo, y a su mamá dice, no, no grabas, pero ella se sintió mal, ¿no? Y de verdad que a mí me dio cólera, y esa profesora es una burra, le dije. Porque no es la manera de tratar a un niño, así sea, así estás en secundaria. Un niño en secundaria, igualito, que te digan, tu trabajo está mal, te vas a sentir mal, ¿no? Muy bien, Sara, claro que sí, así, claro que sí, porque así sea niño, sea pues secundaria, primaria, igual tienen sentimientos, y ojo, y no dejan de ser niños, ¿ah? ¿Eh? Y no, claro, dejan de ser niños. Así usted, mire, que yo le presento un trabajo y usted me dice a mí, ¿está feo? Yo, siendo adulta, me voy a sentir mal. Yo no voy a querer volver a hacer un trabajo o volver a participar porque me siento mal, ¿no? O sea, como cualquiera que te diga, no, eso no, está horrible, está mal. Yo no lo vuelvo a hacer. No, es que es lógico, es que es lógico y es muy cierto lo que dice Sara. O sea, así sean adultos, igual sienten,
Entonces no podemos hacer eso. Por eso les he dicho muy sutilmente, ¿no? Que le diga, mi amor, muy bien. Pero mira, ¿qué te parece para la próxima si le ponemos acá, no sé, florcitas, adornitos? Y súper, te va a quedar más bonito todavía. Entonces ahí como que le estás dando ideas, pero en decirle que está muy mal, pues no, tampoco. Eso es algo que pues lastima enormemente. Uh-huh. Muy bien, Sara. A ver, ¿a quién más? A ver, por ahí, a ver. Ajá, a ver, Vanessa Serrano. Mis buenas noches. Hola, Vane. Bueno, con respecto a lo positivo, yo pienso que primero uno debe mostrarle al alumno que importa, que es escuchado. Tenemos que generar confianza hacia el niño y animarlo, que él puede hacer, ¿no? Algo que nosotros le hayamos dicho que tienen que trabajar y animarlo, que él puede lograr, motivarlo, que es una persona importante, ¿no? Y en lo negativo, que por ejemplo, muchas veces, a veces callar al alumno o dejarlo de lado, ¿no? O cuando está, supongamos, haciendo bulla, castigarlo porque, o que lo pongan a veces, muchas veces he escuchado que también los ponen en el rincón, eso no sé si también algo para mí, bueno, eso es negativo. O que el alumno está hablando mucho, quiere participar y que uno no, lo calla. Bueno, eso es todo mismo. Muy bien, claro. El callar y todo eso también es malo, pues. Muy bien. A ver. Ofelia. Ofelia, ¿me escuchas? Puedo escuchar. Muy buenas noches. ¿Me puedes Hola. Escuchar? Sí, buenas sí, noches. Te escucho. En lo positivo sería hacerle sentir al alumno que está protegido en un ambiente familiar, en el aula, ¿verdad? Luego sería también darle órdenes con motivaciones, mediante canciones, ¿no? Como cuando está para guardar sus juguetes, a veces los niños lo sacan, lo ponen en el piso y no los quieren guardar, ¿verdad? Entonces, de repente cantándoles, motivándoles para que todo esté limpio, ¿verdad? También incentivar para sus tareitas, para que haga siempre mediante palabras bonitas, diciéndole, vamos, campeón, tú puedes, eso, manitos trabajadoras, vamos, ¿no? Entonces, en lo negativo sería de repente ser poco amable, nada cariñosa, un poco fría, un poco seca. Hay profesoras, hay maestras que son así, y trabajar con pequeñitos de inicial siempre es darle cariño, ¿no? Mediante palabras bonitas. Luego sería otro confundirlos de repente en comparaciones, porque a veces el amiguito terminó primero y estamos, le decimos, ¿no? ¿Qué pasó? Tu amigo mira, tu amigo esto, tu amigo terminó, tu amigo sabe más, y el niño como que se siente mal. Entonces ahí estamos haciendo mal. De repente también llevarlos de castigo a otra aula. He visto muchas profesoras los llevan a otra aula, le dicen, ah, te portaste mal, te vas al salón de 3 añitos o de 2 añitos, eres un bebé. Entonces yo creo que ahí estamos haciendo mal también, ¿no? Eso sería lo negativo. Muy bien, sí he visto y he visto, no escribes o no esto, entonces te llevo al salón, no sé, si está en 5 años, te llevo al salón de 2 años y te voy a poner pañal y vas a tener tu chupón. No, escucho que le dicen así, pero esa es una interacción, claro que negativa, porque el niño dice, no, mi, si no me haces, voy a, entonces el niño ya tiene en la cabecita eso,
y también le estamos creando, como quien dice, una negativa tanto a los niños como a la Miss, ¿no? Porque he visto que hay niños que ven a las Miss de 2 añitos y se aterran y corren, y yo le digo, ¿y por qué corre? ¿Por qué aterran? No, porque la Miss me va a llevar y me va a poner pañal y chupón. Y yo le digo, ¿pero quién te ha dicho eso? No, mi Miss, dicen. Y lloran a veces, ¿no? Entonces le digo, no, mi amor, le digo, no pasa eso. Le digo, pero sí, ajá, sí pasa, sí pasa. Muy bien. A ver. A ver, me voy con Rita. A ver, Rita Cuña. A ver, Miss, buenas noches. Compañeros todos, bueno, este año he tenido, gracias por la bendición de Dios, trabajar en Pronoí, acá en Chanchamayo, y voy a explicar el caso de una niña, ¿no? Primera vez entré, 1 semana, había la niña Rosita Miss, era tímida, pero sí, en su positivo, era bien observadora, cuando explicabas o cantabas una canción, te observaba, pero no hablaba Miss. Y entonces yo así, ya salió hora de receso a las 10, y le digo, me saqué, ¿no? Le digo, amor, le digo, sí. ¿Por qué no hablas? Le digo, sí. Miss, el año pasado, la Miss que venía, me decía que yo es gordita, soy gordita y soy fea. Y no me hacía hacer grupos así con los niños, con mis demás compañeros, me tenía alejado, me dice la niña. Y yo digo, así, pero tú haces bonito, Miss dibuja bonito, hermoso, la bebé dibuja. Entonces le digo, no, Miss, como la niña observa es su positivo, ¿no? Y solamente ella como tenía miedo o de hablar o de conversar con los compañeritos, ese es su positivo de la bebé. Y Miss, ahora como te digo, ¿cómo yo le puedo ayudar más a esa bebé? ¿Qué puedo hacer por ella? Como dicen, estoy aprendiendo. ¿Qué puedo hacer, digo? Ganarte su confianza. Eso es lo que tú puedes hacer. Como ella tiene una idea equivocada de la otra Miss, entonces tú tienes que ganarte poco a poco su confianza para que ella te tenga confianza a ti y tú poco a poco le quites esas ideas que le ha dejado la otra Miss. Entonces cuando ella te diga, no, que me dice que soy gordita, no, mi amor, o sea, siempre tienes que cambiarle por cosas positivas. Si ella ves que te habla algo negativo, tú cámbiale por algo positivo. Y vuelve ya para que seas tu amiga. Ya. Ok, Rita. Ya misma siento que es el tema. Ok. A ver. La última para acabar, finalizar, a ver. A ver, me voy con... Ya, a ver, me voy a ir con... A ver. A ver, para cerrar, pues ya hemos escuchado a chicas, a ver, quiero escuchar un caballero, a ver. A ver. Manuel. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Colega, buenas noches. Ya me imaginaba ya que iba a aprender por mi profesora. Ya, a ver. Algo positivo sería primero, digamos, por transmitirle conocimiento a los niños en este medio de la pandemia, mayormente. Decirle, hijo o sobrinito, ponte tu mascarilla porque es importante, para que de esa forma podamos cuidar nuestra salud, no poder contagiarnos a otro y estar sano. Ese es algo positivo para mí. También algo positivo sería enseñarles a los niños el saludo, que mayormente muy importante, ¿no? Hijitos, si saludos a alguien es porque es un familiar y es muy bonito y educado de tu parte. Eso es una opción, también un ejemplo más, ¿no? En algo negativo sería decirle a uno de ellos, si no saludas, te castigo, te jalo un jalón de oreja o te doy un palmazo en el poto. Ese es algo negativo y algo malo, ¿no? En esa parte. También algo negativo, también como habían dicho mis colegas, si no haces tu tarea, hoy no me sales a hacer deporte. O no agarras tu tablet o no agarras tu celular durante 1 semana. Y eso es algo malo, porque de esa manera haces que al niño, es como un trauma mayormente, ¿no? Yo lo veo como un trauma, porque de esa manera se le vas a castigar más, de esa manera el niño
va a tener ese pensamiento malo de ti, que te va a tener miedo, ya no va a tener confianza. Eso es muy hermoso, diputado. Muy bien, exacto. A ver, ya, a ver, algo rapidito, sí. Con respecto a lo que ha dicho mi compañero, respeto su opinión, más que todo con lo que acaba de decir. Bueno, en sí, a los niños no se les debe dar ni tablet ni celular, como si fuera un premio por hacer las tareas, ya que ese dispositivo no es propio para los niños. Ahora, a los niños, tanto los de inicial como los que tenemos en casa, siempre explicarles que el deber de ellos como niños es de estudiar, de hacer sus tareitas, y siempre decirle cuál es su responsabilidad según la edad que tenga. Si nosotros formamos a nuestros hijos o nuestros niños desde 3 añitos, ¿cuál es la responsabilidad que ellos tienen según su edad? Ellos mañana más tarde no van a tener necesidad de que un padre o una miss tenga que disciplinarlos o castigarlos en una forma de decir, no sales al recreo, no vas a jugar con ningún rompecabezas, te quedas ahí sentadito. Entonces, es cuestión de formación, ¿no? Es formación desde pequeños. Si nosotros en nuestras manos llega el niño de 3 añitos, es lo más tierno en la cual nosotros podemos moldear con buenos valores, disciplinas y responsabilidades. Desde ahí inicia. Y si somos padres, bueno, desde que recién nace también podemos nosotros hablarles con amor, con cariño. Por ejemplo, yo tengo a mis niños ahora, bueno, de primer grado, siempre les digo mi amor, mi vida, mi corazón. Si los corrijo, les digo, ok, mi amor. Pero, ¿qué tal si esperamos el turno? Sí, a tu compañero que también quiere participar. Ah, ok. Entonces, de esa manera, yo no tengo por qué alzar la voz, no tengo por qué decirles que se quedan sin su receso, para nada, sino que yo trato de llegar a ellos y ellos también se adecúan a mí. ¿Por qué? Porque siempre también les explico cuál es su responsabilidad de ellos y la responsabilidad que tienen los padres hacia ellos también. Bueno, mis eso quería compartirles. Gracias. Muy bien, Bexabe. Muy bien. Listo, chicas. Chicas y chicos, nos vamos a quedar hasta acá, ¿no? Como quien dice, uff, no me llamó la Miss. Pero no se preocupen, que voy a seguir llamando. Ojo, y he llamado a los que ahí por ahí he visto que no hablan, están calladitos. Ahí voy a seguir ahí agarrando, ¿eh? Así que no se preocupen. Ya, Miss. Listo, chicos, cuídense, nos vemos. Mis bendiciones, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, misita. Chao, chicos. Nos vemos, Miss. Chao, misita. Nos vemos, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, mis bendiciones, cuídese.